Hola mi gente, ¿cómo están amigos y amigas? Espero que estén todos bien. El día de hoy amigos, voy a reaccionar a un video que se llama Las tres armas más poderosas de Chile amigos y por qué otros países le temen. Este video es del canal de Saito World. Es un canal muy bueno amigos, es un canal que apenas lo voy descubriendo hace poco, no lo conocía, pero es un canal muy bueno. Y a mí me gusta ver muchos canales de este tipo amigos, que hablan de los ejércitos, que hablan pues de todo lo que viene siendo militar, y no me había dado cuenta de este canal amigos, la verdad. Y aquí les voy a dejar el link o el enlace para que se suscriban a ese canal amigos. Aquí en la descripción de este video les dejaré el enlace del canal y también del video al que voy a reaccionar también. También mi gente, les quiero agradecer mucho a todos por todo el apoyo que le están brindando a mi canal amigos. Los quiero muchísimo, muchísimas gracias a todos. Y pues voy a pasar a ver este video entonces amigos. Ok amigos, el video se llama Las tres armas más poderosas de Chile y por qué otros países las temen. Me imagino que va a hablar de aviones, tanques. Saito World, así se llama el canal, amigos. Saito Mundo. Nomás estaba revisando si ya estaba suscrito, pero sí. Estaba seguro que sí. Y nada más faltaría darle like a este video. O ahora sí. Wow, amigos. Estos son los F5, ¿eh? Y se ven chingones. Es que los F5 también son muy buenos aviones, ¿verdad? Todavía pueden. Chile es una nación con una rica historia y geografía diversa, el cual también se destaca en el ámbito. Los F5 son muy buenos aviones. Poseer a una de las armas más poderosas del continente americano. En este video vamos a explorar tres de las armas más formidables de Chile y vamos a examinar por qué despiertan tanto temor en otros países. Pero antes de empezar el video me gustaría invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún video cuando se suba. Empezamos viendo al Boeing E-3 Sentry, un avión que es una joya de la tecnología aérea y un activo esencial para la FACH. Este sistema de alerta y control aerotransportado, conocido también como AWACS, se desarrolló en Estados Unidos por Boeing y se basa en la estructura del avión comercial Boeing 707. Sin embargo, lo que ya lo había visto, amigos, en la reacción anterior, pero forma distintiva, el enorme radar sí es un arma muy poderosa, la verdad. En la parte superior muy imprescindible. La incorporación de estos aviones marca en la FACH un hito significativo que abarca toda Latinoamérica. Ya que se convierte en el lo que sé que compraron 4, pero funcionan 3. Uno creo que lo utilizan para refacciones, de control del espacio para aéreo, repuestos, alerta temprana y capacidad de guerra electrónica en la región. El radar rotativo que posee este avión es el alma y el corazón del E-3 Sentry, el cual tiene la capacidad de realizar tareas de vigilancia a todo tiempo, mando y control y comunicaciones a larga distancia. Su capacidad de detección es impresionante, permitiendo a las tripulaciones del E-3 Sentry identificar, rastrear y monitorear una amplia variedad de objetivos en el aire, desde aviones y amigos hasta posibles amenazas enemigas. Esta capacidad es esencial para la seguridad y la defensa de Chile, ya que brinda una visión completa y precisa de la situación en el espacio aéreo, lo que facilita la toma de decisiones informadas y estratégicas. Además de su función de alerta temprana, puede desempeñar un papel vital en la guerra electrónica, ya que tiene la capacidad de detectar y rastrear emisiones de radar enemigas y otras señales electrónicas, lo que puede ser crucial para identificar y neutralizar amenazas hostiles. Esto proporciona a Chile una ventaja significativa en términos de defensa y seguridad nacional. La presencia de estos aviones en el cielo de Chile refleja la determinación del país en mantenerse preparado y seguro en un entorno global cada vez más complejo. Estas aeronaves son un símbolo de la capacidad de la FACH para proyectar su poderío aéreo y salvaguardar su soberanía. En el punto número 2 encontramos la BEAC. Esta es la bomba explosiva de aire combustible, conocida como BEAC. Representa uno de los logros más notables en la capacidad militar de Chile. El origen de esta arma se remonta a 1983, cuando España comenzó a investigar y desarrollar esta formidable tecnología. Desde su primera etapa fue un objeto de una inversión sustancial y pruebas rigurosas
y la colaboración en su desarrollo involucró ingenieros tanto españoles como chilenos. Lo que hace especialmente intrigante en su capacidad destructiva, que en algunos aspectos se compara con el poder de una mini bomba nuclear, aunque es importante destacar que la veracidad de esta afirmación aún no se ha confirmado al 100%, no se puede negar que su posible... La verdad que esta bomba sabe que es poderosa, amigos, ¿quién no le va a temer, no? O sea, durante finales está de la cabrón, década la de los verdad. 80, se sometió a pruebas cruciales en el desierto de Atacama, en Chile, en presencia de ingenieros de la empresa Eso ya es española otro pedo, MS ya, amigo, ya es Systems. otro. Estas pruebas no solo demostraron la capacidad de la BEAC para causar una devastación masiva, sino que también ayudaron a solidificar su reputación como una de las armas más poderosas de la región. A pesar de su especulación, la naturaleza precisa y completa de la BEAC se ha mantenido en gran medida en secreto. Esta discreción contribuye a su Díganme, misterio y a su capacidad para infundir... díganme quiénes de ustedes sabían eso, amigos, si sabían algo de eso. Y a su capacidad para infundir temor en aquellos que la pueden conocer. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos que puede alcanzar? ¿Cuál es el potencial real de destrucción? Estas son preguntas que aún carecen de respuestas. En la década de los 90 se informó que solo cuatro países poseían estas armas: España, Estados Unidos, Israel e Irak. Pero lo que no se sabe es que Chile puede tener en su arsenal estas bombas también. A pesar de su aura de misterio y secreto, la BEAC simboliza la capacidad de Chile para mantenerse en la vanguardia en el ámbito militar. Su mera existencia puede servir como recordatorio de que en un mundo cada vez más complejo y peligroso, Chile se toma en serio su capacidad de defensa y está dispuesto a invertir en tecnologías avanzadas para proteger su soberanía y seguridad nacional. En resumen, en caso de que esto se pueda llegar a confirmar, la bomba explosiva de aire combustible es un enigma en el campo de batalla y un ejemplo del poder militar de Chile. Me gustaría leer en los comentarios qué opinan de la veracidad de esta bomba y si es posible que exista hoy en día. En el punto número 3, Es posible que último, exista, pero ojalá nunca se encontramos use. la clase Scorpene, un proyecto Menos contra conjunto hispano-francés, gente el inocente, cual con representa una nadie. de las flotas submarinas más modernas del mundo, y Chile se enorgullece de ser uno de los países que opera estos submarinos. Estos impresionantes buques subacuáticos encarnan una combinación única de sigilo y versatilidad en el entorno marítimo. Uno de los aspectos más destacados de la clase Scorpene es su diseño meticuloso, que busca minimizar su ruido. En la lucha submarina moderna, el sigilo es esencial, ya que un submarino silencioso es menos detectable por los sensores enemigos, lo que le otorga una ventaja táctica significativa. Los ingenieros y diseñadores de la clase Scorpene se dedicaron a reducir al máximo cualquier ruido que pudiera revelar su presencia bajo el agua. La forma del casco, la vela y los apéndices se han diseñado cuidadosamente para mantener el menor perfil acústico posible, permitiendo a estos submarinos moverse sigilosamente por los océanos y acercarse a objetivos sin ser detectados. La seguridad de la tripulación es una prioridad, por lo cual en las clases Scorpene están equipados para hacer frente a situaciones de emergencia. En caso de accidente, cuentan con equipos y víveres suficientes para asegurar la supervivencia de la tripulación durante 7 días. Además, se dispone de un sistema de conexión para una campana de inmersión o vehículo de rescate submarino que puede utilizarse para el rescate de los tripulantes en situaciones críticas. El armamento de los submarinos Scorpene es versátil y se adapta a las necesidades específicas de cada cliente. Los Pueden estar submarinos son equipados armas con muy torpedos, poderosas, amigos. misiles de crucero o minas, lo Los que les submarinos y permite los llevar a aviones de cabo una combate son variedad de misiones imprescindibles, desde la protección la de las verdad. rutas marítimas hasta la disuasión y el poderío enemigo. Para poder En disuadir, sí, resumen, la claro. clase Scorpene representa una hazaña notable en la ingeniería naval y submarina. Chile ha demostrado un compromiso con la modernización de su flota submarina al operar estos submarinos de última generación. Su capacidad para operar sigilosamente, su versatilidad en la elección de armamento y su alto nivel de automatización los convierten en una parte integral de la capacidad de defensa de Chile en el escenario marítimo contemporáneo. Estos submarinos son un recordatorio de que, aunque Chile es conocido por su belleza natural y cultura diversa,
también es una nación que toma en serio su seguridad y su capacidad para mantener la paz en la región. Mantener un equilibrio de poder y una capacidad de disuasión efectiva es esencial para la seguridad y la estabilidad en el entorno marítimo de Chile y más allá. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita, que me ayudaría muchísimo para que el canal siga creciendo. Me gustaría invitarlos apoyen, a suscribirse amigos. Para apoyen ese canal, los 100.000 suscriptores, que es la meta del canal. No olviden dejar sus comentarios amigos, por favor, comenten qué les pareció este video. Y pues los submarinos amigos, yo creo que son un arma imprescindible amigos, la verdad. Lo que son los submarinos, los buques de guerra y los aviones militares son armas muy imprescindibles y hay muchos países que no los tienen. Aquí en México no tenemos submarinos, la verdad. Tenemos buques de guerra, pero no son buques tampoco muy avanzados tampoco. Hay uno nomás que sí está muy avanzado. Y aviones de combate tampoco. Nomás hay 3 F-5 Tigre, pero ya desactualizados. Son F-5 Tiger 2. Y los que tienen en Chile son Tiger 3, ya están más actualizados. Y los quieren actualizar a no sé qué otra actualización más. Pero he sabido que los van a actualizar todavía más, todavía. Y pues amigos y amigas, espero les haya gustado mi reacción. No olviden suscribirse a mi canal amigos, por favor suscríbanse. Ya casi llegamos a los 1000 suscriptores. Ya me faltaban ahorita, antes de hacer este video, 5 ya amigos, nada más. Pero pues yo creo que para cuando suba este video ya alcancé los 1000 suscriptores. Pero les voy a agradecer amigos, a todos mis suscriptores, les agradezco muchísimo, a mis 995 suscriptores que tengo ahorita, y a los que faltan, y a los que siguen amigos, y a los que siguen, porque yo sé que mucha gente más me va a seguir apoyando en este canal. Y con el favor de Dios pues, vamos a ver amigos, hay que juntar dinero, hay que prepararnos para viajar a ese bonito país, porque tengo muchísimas ganas de viajar a Chile. También les recuerdo que tengo mi otro canal que se llama Juan Alfonso Reacciona. También hago reacciones a Chile, aunque también de vez en cuando subo reacciones a otro país también, a otros países, porque me gusta mucho conocer cómo son otros países también. De hecho, me gustaría muchísimo conocer algunos países, la verdad. Pero el país donde me gustaría vivir, o sea, quedarme a vivir, es en Chile, amigos. Es un país muy bonito. En Chile ahí me gustaría vivir un tiempo. Tener como vivir en Chile y luego venirme a México un tiempecito y luego estar en Chile. Porque también México es un país muy bonito también, amigos. Ahorita tenemos un problema con la inseguridad, pero pues el país es muy bonito. Tiene sus costumbres, sus tradiciones, cosas muy bonitas que me gustaría que pues también mostrárselas también en este canal, amigos. Ah, no, eso se lo voy a mostrar en el otro canal, amigos, en el de Juan Alfonso Reacciona. Ahí les voy a estar mostrando videos relacionados con mi país también. O tengo otro canal nuevo, ahorita les estaba diciendo, y lo voy a utilizar también a lo mejor para subir ese tipo de videos. Voy a ver, amigos, qué puedo hacer. Pero hay un canal que quiero utilizar para subir videos de aquí de mi país también. Ok, mi gente, pues, nos vemos en la próxima reacción. Adiós.